Hola y bienvenidos fans del Via Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, capítulo 12, 11, uno de esos dos, no lo tengo claro, tendría que mirarlo y no voy a mirarlo. Así que nada, vamos a continuar el anterior episodio, por fin derrotamos al señor Cabeza Caja y nos persiguió un bicho de dos cuerpos y estamos aquí. En un otro lugar, porque como siempre nos transporta de un lugar para otro. Anda, un campo de cultivo. Entiendo. ¿Qué vais a por un hombre lobo o qué? ¡Agárrenlo! ¡No dejéis que se escape! ¡Un forastero! Ah, me vais a quemar. ¡Ay, que me quemáis! ¡Oye! ¿Que me quemáis? Detective Castellanos. Vaya por Dios. Detective Castellanos. Vaya por Dios. ¿Eran los recuerdos de otra persona? Quizá de Rubik. Porque solo tenéis los recuerdos de Rubik aquí. Uy, no puedo girar la cámara. Estaba hablando en sueños. ¿Pero quién eres? ¿Ha tenido una pesadilla? No. Sí, no lo sé. ¿Qué? Oh, Dios. Cuéntame mierdas. Sabes muchas cosas, tía. Tú sabes cosas y no me las cuentas. Pues no tienes vergüenza. No, no, por ahí no. No. ¿Quién hay? Por favor, no alborote al resto. Era mi mano la que atravesaba la puerta. Tío, no estoy alborotando, estoy mirando. Perdón, ¿sabes? Aquí no hay nada. Tampoco puedo mirar. Ok. No tiene buen aspecto. Que te calles, mujer. Más pesada la mujer esta. Los recuerdos son algo muy bajo. Yuk. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. Ese es Rubik, ¿no? Supongo. Vaya. ¡Qué susto! Oh, vaya, me he asustado. ¿Dónde estoy? ¡Anda, mira! Hemos vuelto. Pero esto ha cambiado. Esto no es así. Antes no era así. Parece una mansión ahora. ¡Ay! Me cago en la leche. Ay, ay, ay. No puedo usar armas. ¿Ah, sí que puedo? Bueno, no puedo apuntar. No, no, por ahí no. No. Dios, es el girasol el que me habla. ¡Ay, Dios! ¡Hola! No me... Ay. ¿Puedo jugar ya? Al final ni me he mejorado el personaje ni nada. Hala, más gel. Oye, que había mil y pico. Vale, nada por aquí. Ninguna efigie. Debería curarme, pero... Uf. Me da bastante miedo. ¿Qué he pillado? No sé lo que he pillado. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí abajo? Quizás se pueda... Vale, no. Voy a decir, a lo mejor se puede tirar algo para que rompa lo de abajo. Ah, bueno, no, no sé. No parece haber nada más. ¿Cómo vamos de...? Tengo una solo. Me la voy a guardar. Prefiero guardármela si me pegan un golpe más. ¡Hala! Venga, gel. Yo lo llamo gel. No sé por qué. ¿Era gel cerebral o eso me lo he inventado yo? Yo lo llamo gel. Me suena que era gel cerebral. O era líquido, fluido, yo qué sé, es gel, para mí es gel. Un momento. He visto esta casa antes. Aquí no había nada, me pareció ver un... ¿No? ¿Nada? No, bueno. ¿Dónde lo has visto, chico? Es una mansión. No he estado aquí antes, pero... Lo primero es lo primero. Mirar por todos lados. Vaya. Vaya, no existe el seto.
Vaya, ¿para qué le vamos a poner, textura a un seto, Supongo que eso demuestra que en realidad no tenían pensado que nadie pasara por aquí, así que... No habrá nada. En serio, tío, tanto os costaba ponerle aquí, textura al seto. Tío, no tiene textura. Súper cutre. Te cuelas por ahí, nadie se lo espera. Ay, que me canso. Bueno, al menos no hay que saltarlo, pero... Es muy cutre esto, lo del seto. Y más cuando pasas tan cerca, en realidad. Cosas. Cerillas. Balas. De pistola sí que tengo un montón. Al final he acabado acumulando unas cuantas bastantes. Pero lo que es el resto... Venga, vamos allá. A ver quién hay en la casa. ¡Anda, mira! Cáspita. ¡Anda, mira, Resident Evil! Vaya, referencias. Capítulo 9, las peores intenciones. Vale, hay que entrar ahí. Y parece que hay que... Vaya, a encender tres cosas. ¡Ojo! Vale, espera. Vamos a guardar primero. ¡Ey! Recorte del periódico Crimson Post. Una niña y niñera mueren en trágico incendio en Crimson 11 de febrero de 2012. A pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos, el fuego se propagó con rapidez y se cobró las vidas de una niña y su niñera. Ayer por la tarde en el área de Park Ridge Crimson. Lily Castellano. ¡Anda! Lily Castellano es tu hija. Lily Castellano, de 5 años, y su niñera, Juanita Flores, 56, no podían escapar del humo y las llamas que le daban por rapidez a casa de un familiar. Los padres de Lily, inspectores de mierda. Así que quiero leerlo, pero no puedo. No me deja. O sea, tu hija murió en un incendio. Lo sabía. Vaya. ¿No cree que debería usar el gel verde? ¿Ves cómo es gel? Yo creo muchas cosas. Para empezar, vamos a ver las llaves. No tengo nuevas llaves, creo. Estoy bastante seguro. Pero a lo mejor hay algo que pueda coger. Ah, ¿no lo pillé todo? Ah, guay. ¡Ah, tengo una llave! Anda, mira, pues no sé dónde la saqué. Mierda, virotes. Tres virotes explosivos. Oye, pues eso está muy bien, Mira, madre mía, pues tengo cuatro. Vamos a usarlos un poquito, creo yo, Contra bosses. Vamos a gastarlo. No vamos mal, en general. Vamos medianamente bien. De munición y de todo, vamos medianamente bien. A ver, 11.000. ¿Qué me puedo poner? Yo creo que me voy a poner una grande y ya está. ¿Daño cuerpo a cuerpo? Es que esto es 18.000. Pero es más 60%. O sea, eso es meter unos puñetazos que destrozan cabezas. El sprint me da un poco de igual. La barra de salud me da un poco de igual de momento. Todo esto me da un poco de igual. Quizá la capacidad del cargador. Vamos a mejorar un poco la capacidad. Y... De reserva hay algo que pueda... De escopeta, quizá, dos más. Me pondría de agonía. No, de agonía. Virotes de agonía. Ah, lo tengo al máximo, vale. De fusil o de... Vamos a guardarnos esto. Vamos, para mejorarnos algo guay, en plan... Para mejorarnos algo guay en el futuro. Vale, vamos allá. Ay, espera, no he guardado. Quiero guardar primero. Sí, aquí. Sí, quiero sobreescribir. Vale, me voy. Vale. Bueno, por arriba, por la derecha y por la izquierda. Y hay tres cosas que rellenar. Así que poco a poco. Es una mansión, literalmente. Es Resident Evil. A full. Un poco de gel. Una botella, vale. Aquí hay algo en esta... Es que no quiero romperlo si no hay nada. Ah, mira, tienes que seguir la tubería, vale. Madre mía. Ha hecho una mansión entera. Está bien. Un
un nivelito así, mola. Vale, es por ahí. Cáspita. Estoy por explotarla, ¿sabes? Es que como falle... Uf, no quiero fallar. ¡Toma ya! Soy un genio, tío. ¿A esto no se puede golpear? No, no se puede. No hay, no tiene nada de esto. ¡Perdón! ¿Me va a matar? Ah, vale. Chachi, vale. Quería saberlo al menos. Saber si... si me la puede liar o no. Ah, vale. Tampoco... No creo que importe mucho dónde estés. Básicamente te destroza instantáneamente. O sea, no, te ve desde donde sea. Ay, Dios. Vale. Esto sí un poco fastidio, pero bueno. ¿Cómo huimos de ese hombre? ¿Le podemos disparar? No parece, pero... No sé. ¿Le podemos disparar, Vic? Anda, mira, un bote. No te había visto. ¡Oy! Bueno, sabemos que aquí no hay enemigos, así que vamos a ir un poco así a cholón. No hay nada. Vale, a ver. Poco a poco. Primero esta cosa. No me puede explotar. Si me explota, muero, ¿eh? Vale. Ahora Rubik. ¿Puedo ¿Tengo que dispararle? Es que no creo que pueda matarle siquiera. Pero por otro lado, no puedo pasar por aquí. O ahora no sale. Sale aleatoriamente. No lo entiendo. ¿Sale aleatoriamente? Ostras, eso es un asco, tío. ¿Por qué ha salido? No lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Hay un cabezo. ¡Ay! Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Ah, vale. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. F7. La zona del consentimiento del neocórtex. Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Ah, vale, es la F7. Vale, a ver, pues si esto está aquí, la F7 debe de ser justo la que hay aquí. Justo esta. ¡Orl! Vale, pues sí, lo he hecho bien. Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Quizá la enorme puerta. Este es Rubik. Tu propio laboratorio. Mira. Ay, no. No puedo pillarla. ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. Dios, qué cochino. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. Vaya un cerebro ahí. Uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. Ya. He hecho muchas cosas que otros consideran. Ese es gel, ¿no? Sí. Desagradables. Usted cree que soy una especie de monstruo. Nah. Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente es lo único que importa. Cáspita. Uno de ellos es Marcelo. ¿Y el otro, Rubik? Bien, has llegado solo a esa conclusión. Muy bien. Te has ganado una Scooby galleta. Me da miedo que parezca Rubik. ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia sale? Y si sale, tengo que repetir todo esto otra vez. O sea, si me mata, digo. Espera, quiero. Ha salido. ¿Cómo lo mato, tío? ¡No! ¡Quieto! ¡Bicho! Vale, no puedo matarlo. ¡Vámonos!
¡Corre! ¡Uf! Me cago en la leche. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Au! Me mata. Dios. Vale. Ha sido intenso. Vamos a volver a coger cosas. Vale, hay que pasar de él. Hay que... ¡Oh! Vida. Hay que huir de él como de la mierda. Vale. Vale. Podemos subir, podemos subir. ¿Puedo coger esta cosa o va a explotar? Ah, puedo cogerla. Gracias. Ay. Ay, ay, qué sustito me he llevado. ¿Puedo guardar ahora? Porque si puedo voy a guardar, ¿eh? Cada vez que haga una, guardo y ya está. Hay algo aquí. Control esconderse. ¡Ah! Me puedo esconder de Rubik. Espacio a recoger. Nota del comedor de la mansión. Por fin he identificado el camino. La puerta a un nuevo mundo. Estaba tan claro frente a mis propias narices. La ira me consume. ¿Cómo no lo he visto antes? El proceso para desbaratar la mente humana, para anularle y poder controlar mi antojo, es algo tan obvio. Y ahora que lo veo, ahora que sé que lo que tengo que hacer, siento que esto es todo lo que cuenta. Puedo tener todo lo que ansío, todo lo que he perdido. Necesito recursos. Jiménez. Jiménez. A fin me va a servir de algo ese imbécil. Esto parece de Rubik, ¿no? Que investigaba con la mente y empleó a su... No sé, a un señor. Vamos a guardar. Vale, ya he guardado. Parece que es el mismo líquido rojo. Y se ha abierto eso. He perdido el hacha porque al ir a la zona esa se pierde. O sea que es un asco, pero bueno. Cachis. Vale, tenemos una. Vamos a por la segunda. Vamos a por esta, por ejemplo. Uy, qué miedo. Vale, tengo una jeringuilla. Y Rubik puede aparecer en cualquier momento. Si aparece Rubik... Supongo que tengo que correr como una perrita en celo y esconderme. Quizás sí que me pueda esconder de Rubik. A lo mejor no le mola que rompe cosas. Sí que me puedo esconder de Rubik, pero en zonas como... A lo mejor zonas concretas. ¿Aquí? Ah, no, esto es una botella. O tirar botellas, a lo mejor sí que, sí que le puedo tirar botellas. Para que creas que estoy en otro lado y esas cosas. Es que no lo sé, me ha asustado bastante a primera vez. Gracias. Vale. No tienes ni un solo mapa, además, ¿eh? Vale, a ver aquí qué hay. Balas. Maravilloso. Vale, parece que además Rubik es inmune completamente a las balas. Bueno, al menos a las de... Ah, vale, con todo... Me puedo esconder aquí. Al menos a las de... Oh, más vida, tío, gracias. A los virotes, pero no sé. Vale, algo me dice que me voy a tener que esconder en esta sala, Dios. ¡Qué miedo! Tengo mucho miedo. Me puedo esconder aquí también, ¿no? Vale, sí, me puedo esconder aquí. Vale, bueno, hay salas habilitada. ¿Sabes qué? No me apetece ni desactivarla. Voy a hacerla explotar. ¡Cachis! Ahora sí. ¡Jorl! Quizá haya desaparecido lo que había aquí, pero da igual. ¡Ey! Un violonchelo. Vale, tenemos dos puertas y dos formas de esconderse. Así que en cuanto venga Rubik nos vamos para atrás, ¿Por qué vendrá? ¿Por qué vendrá? Vaya que sí vendrá. Vale, virotes. ¿Podría usar la agonía? Caja fuerte. Granadas, las tengo llenas. Me dan esa munición de cosas que no uso, por eso no puedo cogerla. Ah, sí que puedo, vale, guay. Ah, vale, vale. Vale, voy a ponerme... Los normales.
Nota de sala de música de Manson. Dos mundos separados por un abismo. Arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas desamparadas lo pierden todo. Vale. No, no, sea lo que necesito. Oh, oh. No fastidies, en serio, ahí. Vale, da igual, da igual, da igual. Me pregunto si funcionará. No. No me ves, no me ves, no me ves. No me ves, 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 no me ves. Vale. Vale. Uf, ha muerto. Adiós, señora. Vale. Hacen falta dos cosas para abrir esa puerta. ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí o en otro lugar? No puedo hacer nada aquí, ¿no? Ok. Vale, tengo granadas. ¿Puedo pillar esto? Sí. Gracias. Ah, vale. No, pues sea lo que sea, no lo puedo coger de momento, así que... Arriba la gente se ríe, abajo la gente sufre. Vale, bueno, pues ya volveremos. ¿Qué hay aquí? Una botella. A pillarla. Será por arriba, supongo. A lo mejor arriba me dan las cosas esas. Vamos para arriba. Guardaría, pero ya sería un poco reiterativo. Aunque debería, vaya que sí debería. Ah, mira, es que hay más sitios. Hay tres puertas. Por aquí habrá una de gel. Porque se ve. Y la otra, por las otras estarán las llaves esas, supongo. Uy, 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 uy. Los monstruos no aparecen hasta que sale Rubik, ¿eh? Dos. Dos. Son dos. ¿Nos matamos con una explosiva? Yo creo que sí, ¿eh? Perdón. Uy, vaya. Vaya por Dios. Qué injusto. Y absurdo a la vez. ¿Estáis vivos los dos? Claro que sí, hombre. ¿Qué más queréis? ¿Qué menos, sabes? ¿Qué menos? En fin. Oh, un hacha. Un hacha. Nada, solo puedo quemar a esta gente, ¿no? Vale, no pasa nada. Pip, 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 pip. Más gel. Te dan bastante al final. Una de congelación. Ahí me ha parecido ver una bomba. Aquí hay una botella. La cosa está en buscar un buen escondite para cuando llegue el caballero de la... ¿Aquí es un escondite? ¿Aquí te puedes esconder? No, no te puedes esconder aquí. El caballero de la dulce sonrisa. Toma ya. Qué miedo cada cosa de esas, tío. La cosa está... Vale. Una máquina de escribir. No puedo guardar. Me cachis. Oh, está ahí el S. ¿Eso qué es? Eso brilla mucho, ¿eh? Hola. Voy a matar. ¡Wow! No puede ser más injusto ni queriendo. Me voy a tomar una de estas. Tengo tres. Me voy a tomar una. Oye, pues tres son muchas, ¿eh? Ah, una cosa de esta. Vale, una rueda. Una rueda de una caja fuerte con los números del 0 al 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, arriba va el 11. ¿No? Arriba son los que... Estos son los que juzgan y se ríen. Voy a apuntarlo. Que arriba va el 11. Al menos es fácil de... Ay, lo que no tengo es un papel a mano.
Bueno, sí, esto. Arriba, 11. Ya está. Un papel que antes contenía ingeniería química, ahora contiene... Vale. Ya está, no hay nada más. Vale. Arriba, 11. Es un puzzle facilito. La cosa está en la situación súper tensa que se vive aquí. Pues como aparezca Rubik, me voy a reír bastante poco. Vale. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Vale, tengo 13 cerillas. No voy a escatimar en cerillas. Puedo usarlas... No en todos, pero puedo usarlas con bastante tranquilidad. Un papel. Nota la habitación de Ruby, que la ha vuelto a ver de pie al final del pasillo, tan guapa como siempre, con su melena negra. No, por favor, y esos ojos oscuros, el rostro de porcelana, iluminado por la luz de la luna. Llevaba su vestido favorito, rojo como el atardecer, como un rayo de sangre bajo la tenue luna. Laura sabía que estabas viva. Oh, no. Dime que no es ella. Porque como sea ella, me cago en la leche. Dime que no tengo que volver a matarla. Yo creo que hay que huir, ¿eh? Sea ella o no. Mira, aquí me puedo esconder. Ah, oh, bien, un sitio. No, tío, por favor, otra vez no. Ella no. No, no. Un super... Una super curación. Maravilloso. Más botellas. Oh, esas molan, tío. Te curan toda la vida. Te dejan de tonto. Y para en un mitad de combate no la puedes usar, pero... Oh, oh. Dale un poco de gel. Hola, caballero. Caballero. Ah, no he hecho ruido. Ni se te ocurra. No. Aquí no. No, aquí no. No te quiero disparar. Bueno, no me ha visto. Es un genio. ¡Oh! ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya! Tienes que irte a otra sala, en serio. ¡Me cago en la leche, tío! tienes que irte a otra sala. Está ella ahí, mírala. Va a volver a aparecer la tal Laura. What? ¿En serio, tío? Ostras, tú, Pedrín. Pues hay que hacerlo cada vez. Vale, corto y ahora hago esto. Bueno, no vamos a ir ahí. Vale, no vamos a ir ahí hasta que... Hasta que haya completado toda... Vale, no vamos a ir a esa. Que es el mismo líquido rojo. Hasta que haya completado... O sea, por esta hemos ido, vale. No vamos a ir a esta hasta que no hayamos completado las otras dos. Vale, pues lo voy a hacer... Vale, dejo de grabar y ahora vuelvo. Chachi, pues estoy en el mismo sitio. Ahora tenía una hacha de más, así que he matado al pavo este. Y seguimos. Anda, cosas. Cerillas. ¿No hay una bomba? Ahí, vale, pasamos de ella un poco. Luego me la va a liar la bomba esa. Porque si luego tengo que venir corriendo huyendo de Rubik. Vale. Al menos lo hago bien, porque hay tantas de estas que podría fallar. Vale, tengo miedo, o sea, no voy a mentir, tengo mucho miedo. Por Rubik, tío, da un miedo. O sea, es que es un... Es que es una fuerza imparable. Es que mira, que tienes que completamente huir. Y como salga la tipa esa, yo... No sé, tío. Me voy a cagar en todo. ¿Era esta ventana? Como salga la tal Laura. No. ¿Qué es eso? No me esperaba esa mierda. Vale. No me esperaba esa mierda. Y si no tienes balas, ¿qué haces? Supongo que fastidiarte completamente. Haber guardado balas. Oh, oh. Ahí está.
Corre, por el amor de Dios. Dime que no funciona. Dime escondido. Dime que me he escondido. No lo veo, Ha entrado. ¿Se ha ido? No lo sé, tío. Podría estar en otro lado de la cama, no lo sé. Uf. ¡Oh, Dios! Lo he esquivado. Vale, guay. Hay algo, Vale, bien. Vida. Maravilloso. ¡Eh! ¡Hola! Una llave. Aquí no hay nada más. No aparece. Vale. Uf. Yo creo que lo peor será, si muero, repetirlo todo. Por eso quiero acabarme esto cuanto antes. ¿Otra vez? Ah, sí, bien. Al menos está esto aquí, ¿sabes? Vale. Más virotes. A ver, ¿cómo se hace ahora? ¿Qué parte hay que estimular? Sujeto número 12. Prueba 71B. Colocación de electrodos a 2. A 2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. Por favor. Por favor. ¡Ana! ¡No! 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 El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Vale, A2. A2 es aproximadamente aquí. ¿No? O sea, a ver, entre ese de ahí arriba y ese de aquí abajo, al lado, más o menos... Más o menos aquí, diría yo, ¡Chachi! Funcionó. Ahora hay que largarse de aquí. Antes de que... punto de control, gracias. Vale, vale, vale. Al menos aquí sale un punto, ¿sabes? Si ahora mueres, apareces aquí. ¿Ha pasado algo? Ah, vale, no. Debería usar algún virote. Oh, padre. Rubik. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara. ¿Son tus padres estos dos? Que si me encerrabas dejaría de existir. Ojos que no ven, corazón que no siente. Lo creías, ¿verdad? Me encerraron a Rubik. Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Esos son sus papis. No podemos quemarlos. Vale. Vamos por aquí. Por aquí no hemos ido, creo, al fondo del pasillo, Laura. Está ahí, ¿verdad? Hay una granada, pero no puedo usarla. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy oyendo? ¡Mierdas! No, tío, que estoy oyendo cosas. Bueno, no es, parece un zombie normal, No es ella. Bien. Vale, vámonos. No quiero que salga ella. Es que Arturo me ha dicho que vuelve a salir. Por eso lo digo, no quiero que salga ella. Me da mucho miedo. Este juego para mí es una constante retahíla de miedos. Hell. Que pasan delante de mí. Y yo mientras tanto intento superarlos. El 2 no es... El 2 también da mucho miedo en teoría, Hola. Por un segundo no te quemo, Calla, pesado. Más pesado, ¿ves? Vale, me puedo esconder por si las moscas. Vamos a escuchar. Se cierra el juego. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva.
Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Vale. Tres de ellas son claves. Ah. ¿Cuáles abrirán el camino? Pero, bueno, pero... A ver, supongo que a lo mejor este es de los primeros sitios a los que tienes que ir. A ti, ¿en serio no puedo coger eso? En fin. Este es de lo mejor, de los primeros sitios a los que vas. Pues aquí, ahí te dice básicamente... ¿Cómo funciona esto, no? Bueno, no parece, porque aquí no puedes venir. ¡Oh, mira! Es esta puerta. Vamos a guardar. ¡Fuck it! Va. Ya solo queda una. ¡Yep! Solo queda una. Y está por ahí. Vamos a guardar. Vale, pues ya hemos guardado otra vez. Y... ¿Por dónde? O sea, por aquí hemos ido la primera vez. Esta era la primera. Esta era la segunda. No, por aquí hemos ido. Ah, vale, pero por aquí estaba la cosa esa. Nos falta una rueda. Qué miedo. Me falta una rueda. Y por el único sitio por donde no hemos ido es por aquí. O sea que la rueda tiene que estar aquí. Por aquí es por el único lado donde no hemos ido. Todavía. Ahí está la rueda. Dos abajo. Chachi. Es una super estatua. Trae una llave enorme. Absurdamente grande. Vale. Rubik, su padre, su madre y Laura. La monada, la pequeña, la joven. Vale, nada. Nada de nada. Nope, solo está la rueda. Una caja fuerte y un aguacate. Delicioso. Vale, abajo. Vamos a abrir la puerta. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Vale, un momento. Ahora vuelvo. Vale. Nada, vamos a ello. Vamos a ver si no morimos. Con un poco de suerte. Si no viene el tal Rubik. Todo debería ir bien. En teoría tenemos las dos. Sí, ya tengo las dos ruedas. ¡Hola! Uy, estás aquí. ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora! Es que no veo el... ¡Oh! Sabía que me iba a meter al final. A hacer la mar. Hay más gel. 17.000, ya me puedo... Ah, no, son 18.000. Para la mejora de cuerpo a cuerpo. Es que he pillado una esta de... Me ha tocado una de 5.000 en la de las llaves, lo cual ha estado bastante guay. Ay, Dios. Vale, aquí hay una bomba. No me voy a arriesgar. Me voy a tomar una. Tengo dos. Bueno, da igual. Como igualmente me la iba a tomar. Vale. Vale. Aquí hay un poco de gel. Fíjate, quieras o no, acabas pillando bastante, ¿eh? A ver, vamos un momento a recargar. Ah, no, no puedo. Aquí tampoco, vale. Pues voy bien de munición. Esto me huele a boss. Conforme termine esto, hay un boss. Seguro. Vale, Rubik salía de esta, o sea que... Y probablemente ese script sea el mismo. O sea que... Vale. Vale, aquí hay una granada. No puedo cogerla. Aquí hay una botella, me da bastante igual. Aquí está esto. Vale. A ver, arriba 11. Y abajo 2.
¡Ay! Casual. Vale, no me lo esperaba. Esa no. Esa no me la esperaba. Fíjate tú. Esa me ha asustado. ¿Ves? Cuando no, no, pero cuando me asusta lo digo. ¡Ay, Dios! ¡Qué guarrada, tío! Venga, la última. Hay algo por aquí que pueda coger. Nada de nada. A ver, ¿dónde tengo que meter el palito? Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. C4 sería aquí, más o menos. Está vivo el señor este. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto. Pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente. Ah, pero entonces, aún así sí que es esa. Vale. En teoría es ahí. En teoría es ahí. Es una bastante grande, o sea que no deberíamos fallar. Míralo. Tiene esperanza de que todo se arreglará. Ahora, vámonos. A la sala de Rubik, probablemente. Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. ¡Ay, qué cabrito! ¿Por qué iba a recibirlo? ¿Ha hecho algo especial para merecer un donativo? La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. ¿Dónde están tus padres? Es verdad, se llamaba... ¿Cuándo crees que volverás? Rubén Victoriano, había leído. ¿Algo concreto de lo que quiera hablar? Esto es una vez después del fuego. He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Vaya. Tu investigación se verá perjudicada pronto. Vaya. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Caspita, y ahora vas a salir, ¿verdad? Ah, pues no. Vámonos. ¡Eh! ¡Vida! Oh, gracias. No lo había visto. Algo por aquí, algo por aquí. Nada por aquí, nada por aquí. Pues ya está, lo tenemos todo. Vamos a guardar y abrimos esta puerta. Vamos a guardar primero. Y a subirme la... Voy a subirme la fuerza. Madre mía, unos puñetazos voy a meter. Se le ha olvidado algo. ¿Qué te caes? ¿Hay papeles nuevos? No. Antes había visto uno que decía eso, Rubén Victoriano desaparecido. Y aquí otro que se había encontrado múltiples cadáveres en una casa. Por lo que yo entiendo, se ve que el chico este empezó a estudiar, el hospital le proporcionaba humanos, quizá enfermos, a cambio de... Oh, míralo, papi. A cambio de donativos. Y se le acabó la racha, ¿no? En algún momento se le acabó la racha. Se quemaría o pasaría lo que tuviera que pasar. Entonces... Ruby se quemó en algún momento. Pasa es que no sé cuándo. Y supongo que Laura también se quemaría. Por eso... Por eso es muy débil al fuego ella. Y tal. Vale, creo que no tengo más llaves, así que vámonos. Vale, vamos. Miedo. Se ha cerrado. La cámara se ha centrado, ¿eh? No puedo mover la cámara ahora. Oh, oh. Ah, vale. Me tenía que pillar. Digo, a lo mejor puedo. A lo mejor tengo que huir, ¿sabes? No hay cura para lo que te voy a hacer. ¿Qué haces? Oh, irán de la piel prístina. Pensamientos de la mente. Oh. Ah, sí que puedes cogerlo a veces, ¿eh? Hay que tirar, no arrancar. ¿Qué haces? Destapar. Ah, es un cerdete. ¿Rubik? Es un cerdete. ¡Hola! Un momento. ¡Dios! No esperaba que fuera a funcionar. Vaya paliza al azao. Hola, Rubik. Punto de control. Gracias.
Esto es un cuadro de Laura, parece. Bueno, no, porque aquí es rubia. ¡Wow! Cachis. Me cago en... Me cago en... Me cago en... Uy, no hay nada. Vaya. Verás, ¿dónde ha aparecido ahora? ¡Ay! Hola. Es Rubik, ¿no? Ay, pero es Rubik muy grande. No me toques. ¡Ay, me escapé! ¡Guau! ¿Me puedo ir? ¡Ay! Me morí. Nice try. ¿Qué tengo que...? ¿En serio? ¿Tengo que pasar entre los hilos? No me digas más, en la versión de consola no hay ni un solo hilo. ¿Cómo paso entre los hilos, tío? Además va bajando eso, ¿sabes? ¡Tu padre, chaval! ¿En serio? Dios, pues voy a cortar y voy a hacer como la otra vez. Parece muy complicado. Parece haber un montón, ¿eh? Voy a intentar una vez más y lo corto y lo hago por mi cuenta. Quiero coger ese gel, pero me veo que no voy a poder cogerlo al final. Vale, por aquí. Ah, sí que puedo. Vale. Vale, por aquí. Vale. Vale, hay menos zonas más o menos grandes para pasar. Por aquí. Vale, tiene que ser por aquí. Y ya estaría. Bueno, vale. No era tan complicado, La otra me pareció peor. Lo de los cepos era muchísimo peor. Esto, no sé, no es tan horrible. Sí, van cayendo, ¿no? Que sí, que me da igual. Ay, qué miedo. Ay, Dios. Ay, Dios. Huele a boss esto, ¿eh? Boss hecho de maniquíes, quizás. Ay, no quiero. Ay, no, vale, hay que huir. Me cago en... Espera, que aquí hay balas. No me toques. What? Ah, pues sí que era por ahí. Vale, te hace daño con el contacto. ¿Por dónde es? Ah, vale. Vale, tío, yo qué sé. Dios, no. Quiero recuperar a mi hermana, ha dicho. ¡No! ¡Su padre! Vale, la he visto. No. He visto la bomba. ¡Ánimo! No te quita mucha vida al menos la nube roja. ¡What! ¡Vámonos! ¡Corre, castellanos! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Yo no he hecho nada. Yo acabo de llegar. Vaya, otra vez. Me tranquiliza. Fragmento del mapa 17. Chachi piruli. Gel. 500 solo. Pero qué triste eres. 500 de gel. Después de esto, que básicamente era un boss, pero de correr. Bueno, ¿por qué? No sé.
Realmente solo vas en línea recta, constantemente en línea recta. Y a donde te dirijan, a ti te da igual todo. Tú vas a donde te digan. Se va a hacer muy largo este episodio, pero no puedo cortar ahora. Vaya, ese cuervo renderizado. ¿Por qué me han traído aquí? ¿Por qué? ¡Corre para allá! ¡Ah! ¡Hacia la libertad! No corres hacia el sitio al que obviamente quieren que vayas. ¡Sal del Matrix, castellanos! ¡Sal del Matrix! ¡Debes ser fuerte! Iba a entrar, pero no. ¡Ajá! Hay un montón de cosas. Mira, de rifle. El rifle es que no lo uso nada. Nada de nada. Porque es... ¿Nada? Ángel. Porque el rifle es... ¡Oye! Ah, vale. Munición de algo. ¿Qué es? De pistola. Ya está lleno. Es verdad, tengo 25. Ya está lleno. Madre mía, cuánta munición de todo, tío. Está bien, pues... ¡Laura! Mejor que sobra que falte. los quemaron aquí, ¿verdad? Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Madre mía, Ruby, pero cómo eres tan tonto, chaval. Lo tienes detrás. Esta es Laura, ¿no? Su hermana. Putos ricachones. Comprando todas nuestras tierras. Ya está, ese es el... Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Ese es el motivo que tuvieron para quemar la casa. Ah, vale. Va a haber un boss aquí. Un señor hecho de fuego. Y carne. Siempre carne. Dios mío. Creo que allí hay niños. No he oído nada. ¡Oh, Dios mío! Sois los causantes de todo. Ese tío es el causante de todo. Si ese tío no estuviera sordo, lo hubiéramos oído todo. Hay que ir por ahí. ¡Socorro! ¡Abrid la puerta! ¡Madre mía, estáis... ¡Rubén! ¡Madre mía, estáis ardiendo! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! Vale, por eso está quemado. Y ella murió. ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí. Sí, has llegado a esa conclusión tú solo, chaval. Allí. Vale, ¿cómo? Vale, espera. ¿Y esto para qué? ¿De qué me sirve a mí? Aquí abajo no hay nada. Bueno, está esto. Ah, no puedo subir, ¿no? No. Ah, aquí hay otra. Ah, vale, ya está. ¿No? ¿O qué? ¿Le puedo pegar un tiro ahora o qué? Sí. Más que el 500. ¿Puedo quemar esto? No sé para qué. No le veo el uso. No sé. ¡Ay! Ah, quizá debería haberlo quemado. Para pegarme contra el boss. Ah, es él. Es él. Es la magia. Es la maldad. ¡Uy! ¡Hola! ¡Toma! Déjame apuntar al menos. ¡Toma ya! ¡Oh! Ah, me toca alejar de ahí. ¡Oh! No me puedo acercar. Vale. No te puedes acercar. Te quita un poquitín, pero si te acercas mucho, insta-kill. Vale. Podemos usar cosas. Podemos usar...
la ballesta y tenemos munición. No quiero usar el rifle porque me da bastante igual. Pero bueno. ¡Oh, en tu boca! Vale, espera. Que viene. Uy, que maté. Quemar. Vamos a cambiar la munición de esto, pero, ¿eh? Congelación. No. No te puedes acercar, tío. Es que no lo encuentro, no lo localizo en ningún momento. Qué desastre. Qué desastre. Me lo voy a pasar. Ah, 2-1. Queda uno. Oh, no. Vale. Un momento. No. Vale. Un momento. Fuera. Espera, que viene uno. Vale, un momento. Munición. Es que lo que no quiero es que aparezca de golpe el fantasma y no lo vea, tío. Ah, vale, ya. Ha sido fácil. Oh, espera. No, por favor. Que no ocurra lo que creo que va a ocurrir. No, por favor. Que no. Que sí, Ruby, que estamos todos muy tristes de la pérdida de tu hermana. No lo hagas, Ruby. Que sé que lo vas a hacer. ¡Yo no he hecho un cagarro! Hay que salir. ¡Ay! He muerto. Se acabó el juego. ¡Ay! Por Dios. Quiero dejarlo ya, pero no puedo. ¿Really? ¿500 aquí, puestos? ¿En un lugar donde no puedo girar la cámara? ¡Qué guarrada! ¿En serio? Tendría que haber sido 8000 por el hecho de mirar. Berry, por favor, come algo. Te estás quedando sin fuerzas. ¿Quién es el padre? Mis hijos. Quiero... Beatriz, ya hemos hablado de esto. No hay Beatriz que valga. Y he oído la música. Vale, no hay nada aquí. Pasar. Ah, ya hay algo aquí. Ya está cerrado. Me cago en la leche. Vale, no hay espejo. El laboratorio secreto de Ruby. Tío, quiero dejarlo, pero es que no puedo. No acaba este episodio nunca. Ahora ya, ¿no? Sí, y ahora se va a acabar el episodio. Parece, ¿no? ¿Tiene pinta? ¡Sí! Capítulo 9 completado. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Espero que os haya gustado y nos quedan 15 capítulos. O sea, son 15 capítulos, vamos por el 9. Así que bueno, unos 7, 8 episodios más. ¡Adiós!